Bueno, pues hoy en Tantán Percusión hemos tenido la suerte inmensa de tener uno de los maestros de la batería en este país aquí con nosotros. Lo hemos atracado un poquito, le hemos dicho para acá que eres nuestro durante 10 minutos. Os presento al señor Ramón Ángel Rey, graduado summa cum laude de Berkeley, profesor de grado superior del Taller de Music de Barcelona y líder de uno de los mejores tríos de jazz que hay en el país, que se llama Triángel. O sea, sin duda, pues, hablamos de una de las figuras grandes, grandes de este país. Y bueno, aquí lo tenemos para nosotros unos minutitos. Ya, Muchísimas aparte, gracias. un gran amigo, también hay que Bueno, decirlo. muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Timo. Entonces, hemos preparado unas pocas preguntas que entre nosotros y algunos amigos que nos han hecho que tienen interés en saber cosas de él. Y bueno, allá vamos. Cuando empezaste a tocar la batería, ¿qué solías escuchar? ¿Eran estilos variados o te centraste inmediatamente en un estilo? No, escuchaba muchos estilos variados. Básicamente empecé escuchando grupos de rock progresivo, grupos de los 70. Y ahora, después de tantos años, me sigue influyendo Claro. eso, todo eso que escuché, seguro. Y es una cosa que sí, recomiendo a amigos, pero me recomiendo sobre todo a mí el reescuchar cosas que escuchaba hace muchísimos años, que me influyeron tanto, que me impactaron tanto. Porque todo es cíclico, ¿no? Como el tópico. Y a mí por lo menos me ayuda a pensar diferentes maneras de enfocar la música que hago ahora. Por ejemplo, yo no hubiese sido capaz de hacer un disco como el que hice con mi trío este de siete mujeres si no fuese por la influencia que tengo de los grupos de rock progresivo. Fíjate, por la manera de hacer discos conceptuales y todo eso. Claro, tomo un poquito la idea aquella, no lo sigo a macha martillo de no, voy a hacer un grupo, un disco de rock progresivo tocando jazz. No, es un disco de jazz. Si a lo mejor no digo esto, nadie se da cuenta que hay un hilo argumental en la música que hago. Pero en el fondo yo sí que sé que es así y sé que es por escuchar a esa gente. Incluso hoy en día hay un grupo de esta onda que a mí me sigue gustando un montón, que se llaman Tool. A mí Tool me encanta, Y a de mí. verdad. Y cualquiera que me vea tocar dirá, ¿de verdad? Pues sí. Me encanta Tool, la manera que tienen de pensar los discos, cómo organizan la música. A mí es una cosa que esa manera de pensar, que es muy típica de este tipo de grupos, a mí me influye un montón. Hay mucha gente no sabe, pero muchos de los baterías metaleros, ¿no? O rockeros potentes, son baterías que estudian jazz. Sí, pero Danny Carey en particular, yo leí alguna entrevista que él es sí. un apasionado de este De género Tony y un Williams. estudioso, y De un Tony estudioso. Williams. Es que date cuenta, siempre hablo de este tipo de cosas. El jazz no es ni mejor ni peor estilo que cualquier otro. Lo que sí es un estilo que está centrado al 100% en escuchar. Es como mantener una conversación. Fíjate dónde está derivando nuestra entrevista, dónde vamos a acabar. No sabíamos ni de qué íbamos a acabar hablando de Tool. Si yo vengo aquí pensando que te voy a tirar mi rollo, ¿qué sentido tiene? El jazz te ayuda a que, sí, los buenos músicos de jazz están en cada situación amoldándose a lo que está pasando. Entonces, no hay a lo mejor tanta necesidad, en teoría, de tirarse el rollo, ¿no? Como Kodak, entre y revele su rollo, ¿no? Quizá no hay tanta esa sensación, que luego la habrá, o sea, estamos, por un lado, deja que lo explique bien, por un lado hay esa fórmula de que lo importante es lo que escuchas y reaccionar a lo que escuchas. Y por otro lado está torear nuestro ego. Escucha, no toques ahora, cállate la boca. Hay esa lucha entre estos dos seres, ¿no? El que te dice, no, 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 ahora es tu momento, ahora tienes. Plot. ¿Dónde están las tías, no? Por un lado esto, y por otro lado está la cosa de habla cuando te toque y trata de que sea Una conversación. una conversación y que vaya hacia algún sitio. Oye, que tú crees que es aplicable no solo en allá, sino también en otro estilo, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo, yo la primera vez que volví a escuchar este tipo de música, el rock progresivo y cosas así de los 70, o sea, me tiré a lo mejor, yo qué sé, pues 5 o 6 años que prácticamente esta música no la escuchaba porque estaba con otras cosas flipando, ¿no?
Pero fue a raíz de volver a escuchar Weather Report que de repente digo, ostras, mira, a mí en principio fue... Yo escuchaba King Crimson, Genesis, Yes y tal, y eso me llevó a Weather Report. Y ahora, escuchando otra vez a Weather Report después de tantos años, digo, ostras, déjame escuchar qué se está haciendo ahora. Vuelvo a escuchar a King Crimson, por King Crimson empiezo a escuchar a Tool y digo, es que es todo lo mismo y es música que está basada, creo, por lo menos King Crimson. Tool ya no diría tanto, ¿eh? Creo que es más idea de composición, pero King Crimson es un grupo de gente que escucha, de improvisadores en el fondo. Hay secciones del arreglo que se deja libre para que improvisen. Entonces sí que es... Lo de escuchar es aplicable a cualquier estilo, eso por supuesto. Pero sobre todo desde el ámbito de la composición. Quizá igual luego en la interpretación hay estilos que están más cerrados a... Tiene que ser así porque hay alguien que se pasó unas horas escribiendo la cosa de una determinada manera. Tocádsela como es, tiene todo el sentido del mundo. Yo... Por mi trayectoria quizá estoy más en la cosa de vamos a hablar de algo, vamos a hablar de fútbol, pues hablamos de fútbol. Estoy... Esa es tu onda. Y lo encuentro en otras músicas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le diría a la gente que sigue en una ciudad buscando salida profesional sin conseguir resultados? Pues, con esta pregunta que nos han hecho por tu viaje por haberme ido. Y... Yo les diría que se vayan. Sí, claro, hay ciudades con muy poca oportunidad, ¿no? Que no encontramos mucha gente que viene y... Vamos, eso lo... Esto es... La música es un arte colectivo. A no ser que seas un compositor que puedas centrarte en tu casa en escribir tu música y ahora con los medios técnicos que tenemos quizá lo puedas hacer tú solo... Pero si eres un músico de tocar en grupos y tal, necesitas gente que te alimente esa pasión y la tienes que buscar. O sea, tú dirías que coger la maleta e irse no es... Que es lícito, que se puede hacer, que se pueden conseguir es cosas, que, ¿no? Es que si dijese que no funciona, ¿qué dices tú? Tiraría piedras contra mi tejado. Es que muchas veces se retraen ese sentido y no, nunca dan el paso, ¿no? Yo los veo aquí, me gustaría irme a Barcelona, no sé, no, me da miedo. Yo creo que el porque es un problema. El problema que hay ahí es una cuestión de miedo. Claro. Es mucho más fácil quedarse en el sitio donde estás y decir, bueno, ya vendrá algo. Yo creo que no. Que en mi caso no iba a ser así. Tendrían que pasar muchísimos años. Y es más, muchas veces te quedas en un sitio porque ahí ya tienes una cierta reputación, un cierto nombre, un cierto estatus. Uh-huh. Y... De nuevo, las cuestiones del ego te dicen, pero si aquí eres el rey del mambo, o el reyesito del mambo, te vas a otro sitio, igual te dan brea. Como músico de jazz, yo tengo que estar tocando con gente que toca mucho mejor que yo. Que hable de cosas a un nivel más elevado del que yo estoy. Que puedan decir lo mismo que yo pienso de 20 maneras diferentes. Para yo por lo menos pillar 3 o 4 más, aparte de la manera que yo tengo. Esa frase viene de ti, te engrandece más, si me permite decirte. Bueno. Vamos a hacer otra pregunta. Yeah. ¿Qué destacarías de tu tiempo de estudios con Gary Sheffield? ¿Adivinas de quién puede ser esta pregunta? De Mena, ¿no? Claro. Sheffield, para mí fue un antes y un después. Es uno de los profesores más completos que yo conocí. Llevaba muchísimos años dando clases de una manera que es la suya, que le había dado muy buenos resultados. De repente yo aparezco por sus clases, va viendo cómo funciona y cuando ve que yo me lo como todo lo que me da, la verdad es que además se portó conmigo muy bien. Muy, 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 muy bien. Y sobre todo me enseñó a entender cosas que hasta ese momento solo trabajaba por intuición. Todas las cuestiones de polirritmia, todas las cuestiones de cómo tocar a diferentes niveles de intensidad sin dejar de escuchar lo que estaba pasando. Eran clases de desarrollo técnico,
pero entendiendo la técnica que iba, como algo que va desde las manos hasta el oído, que es lo importante. Cómo escuchar y cómo tocar reaccionando a lo que está pasando con un montón de mecanismos que este hombre no se había inventado, pero que sí había desarrollado. Yo destacaría que fue tremendo estudiar con él. O sea, nos quedamos con la frase, un antes y un después, sí, en tu forma sí, de tocar, sí, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento en Barcelona? ¿Cuál es tu función dentro del taller de music? Sí. Yo ahora en Barcelona estoy muy bien, estoy muy contento. Dentro del taller de music, yo soy profesor de batería en el grado superior, de combo, de los cursos de improvisación para la batería, y además soy el coordinador pedagógico del grado superior, lo que se llama el ESM, Escuela Superior de Música, del taller de música. Esta es mi función dentro de la escuela. Llevamos 2 años con el grado superior, somos la tercera escuela de grado superior que hay en Cataluña, y estamos haciendo eso, mucho hincapié en que el profesorado sea de lo mejor que se pueda conseguir allí, tanto en el apartado de jazz como en el apartado de música moderna, que vemos los dos campos. Y después en Barcelona digo que estoy muy bien porque estoy haciendo, en el apartado de dar clases, estoy haciendo cosas que me gustan un montón, estoy enseñándole a chavales a swingar todo lo mejor que yo pueda. Y después tocando, estoy trabajando con gente que está muy bien, desde los grupos de Joan Díaz, las big bands de Badalona y la big band de Alfons Carrascosa, la BAP. Luego estoy tocando con mi trío, estoy la verdad que haciendo un montón de cosas con el grupo de Gabriela Margán, gente de allí. Es curioso que no... En Barcelona hay una tradición bastante fuerte de jazz que se extiende por toda Cataluña, pero resulta muy difícil salir de allí. O sea, que te contraten de otros sitios que no sea aquello. O sea, es difícil moverte. Entonces, claro, hablo de esta gente y me puedes decir, tremendo. Pero aquí probablemente no los conoce nadie. Allí son casi como... Es con toda la modestia y con todo el cariño para ellos, pero es la primera división que hay allí, porque es que tampoco hay mucho más. Son los tíos que más están tocando, pero no se sale mucho de allí, es difícil salir de allí. ¿Ves Barcelona como la referencia ya ahora mismo en España? Yo creo que es incuestionable eso, ¿eh? Es que no hay mucho más, no hay mucho más organizado de la manera que está organizado allí. Es una ciudad estupenda para estudiar. Eso, primer punto. Porque hay muchas escuelas y bastante potentes. Hay buenos profesores. Y esos profesores trabajan bastante. Por no decir en algún caso es que trabajan un montón. Pues están tocando un montón por ahí, porque la van llamando o lo que sea, están trabajando un montón. Pero es casi todo, lo que yo veo es casi todo allí. En lo que es Cataluña. Porque hay muchos festivalitos de jazz. Por España los hay, pero... No nos llaman. Es aquello, lo decía por la mañana a algunos alumnos, les digo, mira, cuando vienen preocupados con lo de las cuestiones raciales y el jazz, ¿no? A ver, que yo soy blanco, tal, les digo, mira, eres blanco, eres de Barcelona, tocas jazz, no te preocupes por nada, por agobiarte por si no eres negro o no eres negro. No le importa tu música a nadie, no te va a llamar nadie, haz lo que quieras. Te lo puedes tomar a la tremenda de, ostras, no nos llaman, no sé qué. Pero por otro lado puedes pensar, puedo hacer lo que yo quiera porque a nadie le importa. El lado triste es que a poca gente le importa a la hora de contratarte para festivales y cosas de estas. O sea, digamos que el circuito es Cataluña, pero es un poco complicado. Yo veo que el circuito en el que yo me muevo es básicamente catalán. Yo no soy catalán, pero básicamente es catalán. Nos llaman de vez en cuando para hacer 3 días en Galicia, porque soy de allí. ¿Sabes? O nos llaman para tocar en la Bilbaína, en el País Vasco, una vez al año, porque alguno de los músicos es de Bilbao o cosas por el estilo. Son los tres. Y después Madrid al central, pero yo al central a lo mejor hace 7 años que no voy. El jazz no está muy bien en cuestiones de locales para tocar. ¿Pero dirías que pasa por
un buen momento ahora mismo en España en general? Yo creo que en cuestiones de creatividad sí, está saliendo un montón de gente que toca de escándalo y que tiene propuestas. Ya no es solo que toca, es que compone y que hace unos temazos y que tiene proyectos y que montan. Allí salen, en Barcelona los grupos salen como champiñones, eso te lo digo. Salen un montón de grupos con propuestas. Hay una sensación general de que es importante ser creativo. Esto yo lo noto. Yo lo noto como una cosa grande. Hay gente que puede decir, va, tampoco es tan grande. Yo noto que es una cosa grande, la necesidad de hacer algo. Hacer algo con nuestro modo de ver las cosas. Imagino que yo soy una persona, porque lo soy realmente, que quiero empezar a tocar la batería y mi objetivo es dedicarme profesionalmente. ¿Hay algunos pasos estipulados a seguir? ¿Hay como un camino ya hecho o digamos que cada uno busca su fórmula para llegar a...? Hombre, yo creo que cada uno busca su fórmula, pero sí que hay vías preestablecidas. Lo de meterte en una escuela. Ahora en España sí que hay esto, ¿no? Que empiezas en una escuela, estudias hasta cierto punto. Todavía no hay, en música moderna o jazz, todavía no hay un grado medio regulado. En clásico sí, pero en jazz y música moderna no. Pero sí que puedes estudiar y después hacer unas pruebas y presentarte a un superior, como es el caso de Barcelona, ya sea el SMUC, ya sea el liceo, ya sea el taller de música. Entonces está esa vía. Pero hay muchísimas otras. Está la vía de estudiar con un profesor particular, ya no hablo de la batería, hablo de cualquier instrumento, estudiar con un profesor particular y después ir a otro, quedarte con él toda la vida. Hay un montón de vías. Yo puedo hablar de la mía. La tuya fue estudiar. Estudiar la mía, estudiar. Sí. Fue estudiar. Sí. En mi caso creo que influye el hecho de que yo tengo otra carrera. Yo hice geografía, historia y todo este rollo, ¿no? Y veía que si tenías un profesor con las cosas bien organizadas y a ti te interesaba el asunto que se trataba, era rápido. Entonces, por otro lado, veía que como músico, porque hacía las dos cosas a la vez, estudiando de la manera que estaba estudiando, con un profesor particular y tal, que era estupendo, que es Fernando York en Vigo. Veía que la parte de la batería, sí, bueno, pues ahí íbamos, pero la parte de combo, la parte de tocar con gente y tal, era bastante más difícil. Y luego ya lo que era armonía, arreglos, no sé qué, no lo encontraba organizado. Lo encontré un poco bastante en una escuela de Santiago, en Estudio Escola de Música. Ahí sí que lo encontré más o menos. Y ellos fueron los que me animaron y me prestaron dinero también para irme a América, porque yo quiero una universidad para estudiar música. No quiero perder más tiempo. Esta era la sensación que yo tenía entonces. ¿Y lo volvería a hacer? Sí. Yo sí. Porque creo que hay muchas maneras de llegar a las cosas. Pero yo soy bastante práctico. Bueno, sin duda... A mí me llegó el rayo creativo y el darme cuenta de, ostras, tengo que expresarme con mi propia voz y todo esto... Me llegó de la misma manera habiendo estudiado una carrera, digamos. ¿Y crees que podrías haber llegado en el donde estás ahora mismo sin haber pasado por América? No. Eso es categórico. No. ¿Crees que llegaremos en España algún día gente del nivel tuyo, Xavier Reija, José Mena, gente que han pasado por Estados Unidos? ¿Quieres que llegue un momento en que no tenga que irse a Estados Unidos para llegar a ese nivel? Mira. Si ves la historia del arte, ya que sale el tema, verás que mucha gente, durante un periodo determinado, que es el Renacimiento y el Barroco, en todo el mundo se iba a Italia. Y durante, me parece que es el 480, los italianos son los reyes del mambo y no hay más. Los figuras estaban allí. Vale. Pasan los siglos, la gente se sigue yendo a Italia, pero ya el siguiente movimiento artístico, lo que es el barroco,
los heavy metal ya no están todos en Italia. Aquí ya tenemos a Velázquez, ya está Rubens en Holanda, ya hay gente muy potente en otros sitios. Entonces, a lo mejor estirando un poco la broma, yo te puedo decir que al habernos ido algunos y otros que se quedaron aquí, pero estudiando con gente que venía de fuera, en Barcelona hay un montón de gente que nunca salió de Barcelona y son unos salvajes, unos musicazos. Luis Vidal, un pianista, o Chirgu mismo, o hablando de la batería, o David Gómez, o yo no creo que hayan salido nunca de allí, o Jordi Gaspar, un contrabajista. Son unos musicazos hechos y derechos, porque tuvieron información de gente que a lo mejor estuvo en América y vino y les dio clases allí. Entonces lo que irá pasando es estos, más nosotros que vamos, que volvemos, Jorge Rossi, se va, vuelve, se trae a todos sus colegas que empiezan, ahora está volviéndolo a hacer, sigue llamando gente para hacer seminarios. Eso está levantando el nivel de la, por lo menos del jazz en este país. Lo interesante sería que con eso hiciésemos la nuestra, hiciésemos una cosa personal. Yo creo que Chano nunca fue a América a estudiar nada, pero estaba en el ámbito de los músicos de Barcelona, que sí que era un polo de atracción para músicos europeos y músicos americanos que venían a tocar aquí y hacer seminarios. Entonces sí que es posible que se llegue a tocar muy bien. Lo interesante es que se llegue a ser artistas de ese nivel. Que se llegue a ser, hablando de gente que puede conocer todo el mundo, que se llegue a un Bill Bruford. Ese tipo de personaje es... Yo creo que tenga una proyección más internacional, ¿no? También. Por lo menos que su música tenga proyección internacional. Estamos mucho con lo de las figuras. Yo creo que lo importante es que, ostras, todos conocemos fotos de fulanos y de menganos, pero ¿cuántos tenemos un disco de esos fulanos y menganos? ¿Sabemos la música que hace? Escuchaba cuando... ¡Ay, hostia, me dijeron que fulano toca muy bien la batería! Vas al YouTube y si está tocando un tema, lo saltas, vas al solo. No sabe ni qué música hace. Entonces, no es por hacerme ahora nada, pero a mí esto me interesa poco. Entonces, claro, si se trata de levantar el nivel de compositores de jazz, porque los compositores de otras músicas en España están al nivel de cualquier país, pero músicos de jazz en España o músicos de rock en España, levantar el nivel como compositores, eso es lo que creo que... Y después como intérpretes, claro, pero hacerla nuestra. Yo creo que está relacionado, hacer música de más calidad, tiene instrumentistas de élite. Yo oí hace poco un productor español mítico, que no recuerdo ahora su nombre, que decía lo mucho que subió el nivel en España de los intérpretes, que ahora no había que llamar a gente de fuera. Pues claro, seguro que sí, y eso también eleva el nivel de la música. Por lo menos yo tengo discos de músicos de jazz españoles de ahora mismo. De hace 20 o 30 años igual tengo alguno de Tete, pero de los otros igual ya no me interesa tanto, pero igual es que soy un cazurro o un esnob, todo puede ser. Vale, aquí mi hermano me deja también una preguntita. A ver, vamos a la técnica. Ya, hasta tarde. Dice, si tuvieras que recomendar una rutina de estudio, una, ¿cuál sería? Ostras, una sola cosa. Pues sí, te la digo. Escuchar. Hablo, por ejemplo, imagínate, tendría que ver cuál es el tema que quieres tratar, pero yo diría, si como baterista, si quieres ser acompañante, mi recomendación técnica es que mejores técnicamente tu oído, que escuches, que cojas un disco. Solo un disco, y de ese disco solo un tema, por ejemplo, de la Kind of Blue, siempre digo esto, de la Kind of Blue, Freddy the Freeloader, que analices la forma, que es un blues, 12 compases que se repiten hasta la náusea, donde van improvisando todos encima, ¿vale? Que escuches después de eso qué toca de verdad en el plato y dónde, sobre todo, dónde hace fills, si hace algún fill. Haz esto una semana, y la segunda semana toca encima de ese disco solo negras, haciendo esto.
buscando esos puntos donde hay algún fill para simplemente cantarlo, si quieres. O simplemente decir, ahora. Interiorizando un poco. Cada 4 compases, cada 8 compases, cada 12 compases, saber qué pasa algo. Esa es la recomendación técnica. Aprender a escuchar. Abrir el oído. ¿Cómo? Abrir el oído, no la oreja, ¿no? Sí, sí. Aprender a escuchar. Si tienes eso desarrollado, después cualquier estilo lo puedes tratar de la misma manera. Es escuchar diferentes estilos y es entender rítmicamente lo que pasa y musicalmente qué es lo que pasa. Y por musicalmente me refiero por qué hago lo que hago y dónde lo hago. Buscar el sentido, ¿no? Sí, buscar el sentido. Y no tocar de libro. O sea, a ti te dicen, no, el jazz es esto. Y te pones a tocar esto, pues en algunos temas funciona fatal. Redúcelo. Y con esto puedes unir a toda la banda, sabiendo dónde va. Muchos de los mejores baterías que conozco no son baterías, son pianistas. Porque saben de qué va el tema. Entonces, tocan en cada parte lo que hace falta. Muy poco, porque no saben más, pero van avisando y van llevando de la mano a la gente. Y a partir de ahí, trabaja todos los drags que quieras para meternos en esos puntos de resolución. La gente está aprendiendo vocabulario y no sabe dónde utilizarlo. Y suelta el churro donde quede conveniente. Y sueltan las cosas sin saber. Entonces, y como no haya nadie aquello, como un padre que le diga, ¡te calla la boca! ¿Sabes? ¿Por qué hablas cuando no te toca? La gente habla y salen estos niños resabitos que rompen mucho la cabeza y no me cuentan nada. Sobre todo eso, mejorar el oído. Creo. Es que te ayuda para todos los estilos. Luego ves que todos tienen el mismo mecanismo. Están basados en un pulso y que ese pulso está subdividido de una manera, que es la que tienes que adivinar. Y después de esas subdivisiones hay unos puntos donde la gente toca algo para ayudar a la gente con la que estás tocando. El acompañante ayuda. Teniendo eso claro, mejora el oído y tendrás bolos. Creo que sí, va por ahí. Yo esto es lo que recomendaría, antes de tocar nada, que escuchen. Me parece un gran consejo y que me aplicaré a mí mismo también, dentro de la medida de lo posible. Veréis que la música es más fácil de lo que parece. ¿Sí? A nivel personal, ahora tiene un punto también que he podido comprobar lo que tú me dices, que estoy tocando con una persona que es pianista y es cierto que tengo que reducir mi bret y mi palm, ¿no? Yeah. Para dar ese espacio y lo que estás diciendo claro. Me suena porque lo estoy experimentando ahora. Y es que mira. Ya como último, ¿cuáles son tus planes más inmediatos ahora mismo? Porque sabemos que no paras y tendrás planes. No paro, gracias a Dios, tío. Bueno, la cosa es, yo estoy preparando un disco con música mía que se lo dedicaré a mi padre. Esto ha basado en historias que me contaba mi padre, ya cuando salga. Y ya tengo 5 temas, haré otros 5 así y luego elegiré. Estoy en eso con lo que respecta a lo mío. Y después, tocando con otra gente, voy a grabar con Joan Díaz, música de Wayne Shorter, un proyecto muy chulo, música de Wayne Shorter cantada. Está también en proyecto grabar con la Big Band de Alfonso Carrascosa, con la BAP, que es una banda que hace todo música original de Alfonso. Después estoy tocando también con el quinteto de Gabriel Amargán, con el grupo de Vicenç Solsona. Estas cosas estamos haciendo planes para grabar y para continuar esto. Sobre todo con esta gente es con la que más estoy tocando. Y luego todos los que me van llamando así. ¿Qué palabra? Bueno, allí, yo qué sé, allí van saliendo cosas. Tienes que estar en bastantes y sobre todo no ser estúpido, tío. Prejiguera, o sea, bueno. Y hacer matarte a estudiar y llevar las cosas claras y no romper la cabeza a nadie. Me parece. Muy bien, pues yo te diría que casi una entrevista, más que una entrevista, parece esto una
una clase magistral. Bueno, porque hablo mucho. Que ha sido muy bonita, que te agradezco mucho. Yo te agradezco a vosotros. Que hayas pasado por aquí. Como yo. Y que nada, como siempre, gracias. Muchísimas gracias, de verdad.